El 19 de enero de 2013 se celebró en aguas del río Esla el tercer Open de Lucio Pobladores del Río. A pesar del mal tiempo y la ciclogénesis explosiva sobre las cabezas de los asistentes, se dieron lugar en la cita unos 90 participantes llegados de diversas partes de nuestra geografía. Pasadas las 9 y media de la mañana, los asistentes llegaban a la zona donde tendría lugar dicho encuentro. Comenzando con el tradicional desayuno de los pobladores, donde no podía faltar el café y unos buenos licores para calentar el cuerpo. Después de coger energías para la larga jornada, los pobladores prepararon sus equipos y fueron en busca de los lucios del Esla, esquivos debido a las inclemencias del tiempo y la turbidez de las aguas. Cucharillas, vinilos, spinners, cada pescador tenía su señuelo preferido para esta ocasión, pero las fuertes corrientes y la maleza arrastrada por la fuerza del río minaban las opciones de pesca. Cada remanso y recoveco era inspeccionado por los sedales buscando tan ansiada picada. Los enganches con la suciedad arrastrada por el río resultaron ser la tónica del día. Además que se ha puesto hasta la pose ya. Así con la caña así para arriba y empieza a tirar y lo dejo. Thank you.
Mientras unos pescaban, el resto de la organización se centraba en preparar refugio y comida para todos los asistentes. Nuestro reportero Jesús, más conocido como Sin Muerte, entrevistó a varios participantes mostrándonos sus sensaciones. ¿Te gusta mucho la pesca? ¿Y de qué equipo eres? ¿Hasta la muerte? Vale, un poco redondo de Peñaranda. Presidente del club de Mosqueo de Toro. ¿Qué está pasando por el club? Si no fuese porque está lloviendo. Gran día. Aquí estamos. Este Ricky que le vamos a tirar de los pelos. Sí, va a venir. ¿Capitán? De la muralla, de la muralla, de la muralla. ¿Tú estás pasando la jornada? Bien, bien. Buenos días, ahora estamos en el día de Tavi, más conocido por el Daniel Terrible. ¿Qué te parece la jornada de hoy? Fenomenal. ¿Qué se ha quedado de por los dos? Fenomenal, han salido buenos bichos. Lo que pasa es que está el agua muy revuelta y... ¿Qué vamos a hacer? Otra vez será. Este año da la seca, ¿no? Este año va a empezar con ella. Ya estoy intentando robar moscas por ahí a ver si consigo. Sí. Bueno, sí, muy bueno. Ahí está. Por moscas no te van a faltar consigo. Ahí está. Una cosa. Pero tengo que ir a por luz, yo tengo que ganar. Hay que ir. Este año es mi primer luz. Hay que ir. Y yo soy Silvia Sullivan. ¿Qué tal la jornada de hoy? Fatal. Se ha dado muy mal. El tiempo no acompaña, es una lástima. ¿Qué tal los chicos? ¿Se apuntan aquí? Nos tratan. ¿Qué tal los maridos? ¿Nos han regalado muchos de Algunos Estamos aquí con el gran Javi Low, es el grande potencia. ¿Qué te pasa la jornada de hoy? Pues fatal. Fatal. Fatal, ¿cómo es fatal? Mira, ese tío, este es el tío que se me dijo. Ya, claro, ha sido lo primero. Pues nada, no mal. No mal. Por ahí con la gente esta se pasa bien. A ver si toca un regalo, lo que tengo. Para. Voy bien. No, estoy bien. Bueno, ¿cómo ves la jornada de hoy? Bien. Poco jamón y poco vino. Tras haber llenado el estómago, tuvo lugar el segundo intercambio de moscas entre los foreros. Y para finalizar con el evento, se sortearon entre todos los asistentes todo tipo de artículos donados por los diferentes patrocinadores y colaboradores. Gracias.
55. Venga, por la rima, Paco Pescador. Otro chaleco donado por Angelito. Según Angelito le trae grandes recuerdos, así que la persona que le tenga, supongo que lo disfrutará igual que él. Está sin lavar, ¿eh? 44. Una fofucha donada por Vanessa. La fofucha que habla. Una figura donada por esculturas de bronce. Son las que le quería. 50 moscas de la Moscalías Cantabria. Juego de dos garras de Mijasar. Con el escudo de Pobladores. Unos tricóceros de Josema. Una caña de Frecas. Carrete de Frecas. Las cañas de Montelilla. Más gente de piel y así. ¡Eh! ¡Ya tomar por culo! ¡Joder! ¡Qué distancia el burlero! ¡Qué virable! ¡Deportes Alfonso! ¡Pérez Vaz! 77. ¡Raúl! Para concluir, queremos dar las gracias a los administradores, moderadores y toda aquella persona que ha hecho posible la realización de este evento, deseándoos nuestros mejores deseos y esperando que sea uno de los muchos que nos quedan por delante. Hasta la próxima, pobladores. Llegados de diversas partes de nuestra geografía. Pasadas las 9:30 de la mañana, los asistentes llegaban a la zona donde tendría lugar dicho encuentro.
comenzando con el tradicional desayuno de los pobladores, donde no podía faltar el café y unos buenos licores para calentar el cuerpo. El 19 de enero de 2013 se celebró en aguas del río Esla el tercer Open de Lucio Pobladores del Río. A pesar del mal tiempo y la ciclogénesis explosiva sobre las cabezas de los asistentes, se dieron lugar en la cita unos 90 participantes.